noche de domingo, alrededor de las 21 horas. Estamos en el camino hacia Ignacio Correas, a pocos metros del arroyo El Pescado. Hasta aquí vinieron bomberos de Villa Elvira, bomberos de la provincia de Buenos Aires, a extinguir las llamas sobre este automóvil Volkswagen Golf que se estaba incendiando. Aquí vemos la patente de WQ755. Vamos a verla aquí, que está dada vuelta. No la vamos a tocar por cuestiones de periciales. Y así quedó. Cabe destacar que después de que quedara montado el puesto de control de 22 y 659, no se habían producido nuevos incendios de vehículos, cosa que era muy común en este camino. Pero bueno, lamentablemente hoy tenemos que volver a contar un episodio de estas características. Recordamos, son alrededor de las 21 horas. Aquí en el camino hacia Ignacio Correas, a no más de 400 metros del arroyo El Pescado, un automóvil Volkswagen Golf dominio DWQ755 se prendió fuego. Habrá que estimar cuáles son los motivos. Inicialmente se presume que es producto de un robo, pero eso seguramente será motivo de investigación.